tardes. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Hoy está en nuestra programación nada más ni nada menos que Enrique Santos de Sépolo. Este increíble, inabarcable en su dimensión artística y también humana. Porque se están cumpliendo, ya se cumplieron en marzo, del 27 de marzo, se cumplieron 120 años de su nacimiento. Y el 23 de diciembre, hace un par de días, se cumplió fecha también de su deceso. Un 23 de diciembre de 1951. Para este día y para conversar de Enrique Santos de Sépolo, convocamos a un querido amigo argentino, que estamos en contacto directo también, Salinas, Buenos Aires, con el doctor Jorge Dimov. Ya estuvo días pasados por aquí y es realmente un asiduo concurrente, digamos, periodista también, porque es un investigador, escritor, psicoanalista, médico psicoanalista. Y siempre recurrimos a él, ¿no? Para informarnos y para nutrirnos de algún resultado de sus investigaciones. Entonces, bueno, relacionado a la vida y obra del poeta, actor, dramaturgo y polifacético, como digo, personaje Enrique Santos de Sépolo, le damos la bienvenida al doctor Jorge Dimov. Jorge, qué gusto que nos estés acompañando en este día tan especial, como decíamos, ¿no? Bienvenido. Ciertamente el gusto es mío, Fernando. Vos sabés que para mí es un enorme placer estar contigo y con todo el Uruguay, que es uno de mis grandes amores, el Uruguay. Lamento mucho ahora por la pandemia no poder ir, pero yo tengo en el Uruguay grandísimos recuerdos. De hecho, algunos de mis libros los he escrito con Esther, que es guardia. Dos libros escribimos, así que es un placer enorme siempre tener contactos con el otro márgenes. Y nosotros que vivimos agrietados, cada vez que vos me llamás siento que se rompe la grieta. Bueno, en realidad sí, se rompe la grieta porque achicamos distancias y sabemos quiénes somos, sabemos lo que hacemos y compartimos esta cultura que nos une, Jorge. Es así. Vos comenzaste con Disepolín, un tango de Homero Manzi. Primero con Julián Centella, que le escribió magistralmente, ¿no? Bueno, Julián decía, flaco como un flaco, decía. Qué bárbaro. Increíble, solamente Centella podía decir eso. Pero me refería a Manzi porque Manzi, que escribió ese tango con Troilo en marzo de 1951, fue un preludio de su muerte, porque Manzi murió 2 meses después, muy poquito. Y ahí ya deja sentada una frase muy singular, ¿no? Cuando dice, al fin quien es culpable de la vida grotesca y del alma manchada con sangre carmín. Es decir, ya el entorno de Disépolo, Manzi, Tillo, Cátulo, ¿no? José María Contursi, tenían, y muchos más, el mismo Troilo, tenían plena conciencia que el grotesco era de su propiedad. Por múltiples motivos, esto es así. Troilo fue el mejor amigo de Disépolo. Esto constituye una curiosidad. Constituye una curiosidad ¿por qué digo una curiosidad? Porque nunca escribieron un tango. Eso llama poderosamente la atención. No hayan podido escribir un tango juntos, siendo, yo te diría, entre varios fue casi, te diría, el mejor amigo de Disépolo. Y
Discépolo fue un hombre de una intensísima cultura. Si bien dejó la escuela secundaria, iba acá, yo vivo cerca de Alto Palermo, acá en Aire, y a la vuelta, él iba al colegio que está a la vuelta de mi casa, en la iglesia de Guadalupe, el colegio de Guadalupe. Pero después, cuando murieron los padres, se tuvo que ir, fue al colegio que estaba en Anchorena y Santa Fe, y después abandonó el colegio. Pero él tenía una, iba a las librerías y se devoraba los libros, se los devoraba. Pero era tan buen alumno que a veces daba exámenes por otros. ¡Qué grande! Y esa voracidad intelectual es la que le lleva a hablar con... Se vanagloriaba de hablar con términos difíciles. En una charla de Mordisquito, él utiliza una palabra extraña para la época, que es hablar de la estulticia. La estulticia, cuando se refiere a la Semana Trágica, es una palabra que la sacó del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Entonces, pero eso era, formaba parte de los intelectuales, de escritores del tango. Eran todos una cultura: Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo. Piensen que a la casa de Cátulo Castillo la visitó Rubén Darío. ¿Cómo decir? Ellos leían todos a los rusos. Era impresionante. En el tango de Mario Batistela hay una frase que está sacada de Crimen y Castigo. Y yo siempre digo, ¿de dónde sacó esto de la negra ingratitud? Y después la descubrí en Crimen y Castigo. Es que los tipos tenían una cultura enorme. Ahora que la vas a reportear a Susana Rinaldi, Mario Batistela es un personaje muy curioso. Es de esos autores que quedó un poco al margen, pero es un autor maravilloso. Por lo tanto, que piensen que él hizo 5 o 6 temas con Gardel y Pepera. Y cuando Susana hace una prueba, Batistela murió el 10 de octubre del 68. Susana debió haber rendido una prueba a principios del 60, pongámosle. No, no, cuéntaselo exactamente, no sé si se va a recordar. Entonces Batistela le dice, bueno, señorita Rinaldi, dice, ¿qué tango va a cantar? Y le dijo, Melodía de Arrabal, de Gardel y Lepera. Dice, el tipo se enojó y dice, señorita Rinaldi, ese tango también es mío. ¿Cómo va a cometerse tropelito? Cuando me lo contaba, yo me llevaba el pelo de la... Pero mostraba cuál era, quería mostrar cuál era el bagaje intelectual de estos letristas. Son 10 o 12, pero notables, como Marcia Jiménez, Marci, el mismo Lepera. Espósito. Espósito, ni que hablar. Bueno, no los menciono a todos, pero tenlo por hecho. Y yo mencionaba, Jorge, que en marzo de este año se conmemoraron 120 años del nacimiento de Enrique Santos Discépolo. Ese fue el punto de partida. Su niñez fue muy trágica también, ¿no? Perdiendo a la mamá desde muy niño. Ahí hay que señalar un dato que en la biografía, que Galasso y yo somos los únicos en señalarlo, y yo ignoro por qué hay tanta resistencia en los biógrafos a mostrar, que es que Enrique, y esto lo digo en nuestro libro Fer de Lanza, está explícito por quienes prestaron testimonio, que fueron los sobrinos, Marta Folco, que en realidad era la hija de Mariano Socio, Aníbal Rubén de Rosa, Enrique de Santos Discépolo y Otilia, eran los dos hijos menores, no eran los hijos biológicos de Santo Discépolo. Eran los hijos de Mariano Ceriti, un músico de la orquesta de Santo Discépolo. Y todos los... El padre de Enrique, ¿no? O sea, el padre de Enrique. Y que aparte, esa fue una historia que se conoció, porque el hombre tenía a su vez 2 hijos más con otra mujer,
venía a pedir trabajo y Armando lo sacaba volando. Eso fue en la década del 30. Pero era un secreto a vos. La familia se conocía y tanto Armando como Enrique supieron eso. No es que es difícil demostrar que lo supieron, pero lo sabía. Por otra parte, ustedes piensen que los cuatro hijos, tuvieron cinco hijos. Amalia, que murió apenas nació de meningitis, Armando y Rodolfo, Enrique, y Otilia, que nació en 1899, y Enrique en 1901. Pero Enrique y Otilia tenían diferencia con Armando y Rodolfo, porque Armando había nacido en 1887 y Rodolfo en 1891. Es decir, que Otilia nació 8 años después, Enrique 10 años después, que fue fruto de esa relación de infidelidad de la madre, algo en el siglo XIX y XX, al principio era muy complicado, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a la melancolía a Santos, pero todos quieren sostener que era un músico frustrado. El argumento para mí fundamental fue ese, que lo lleva a la muerte prematura, al alcoholismo, a la melancolía, y después muere la madre en 1909. Entonces, Discépolo crece bajo esa atmósfera, y es lo que yo intento mostrar en Soy un Arlequín, cuando dice, pensé en mi madre, me clavé. Nunca te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.